Cuando la Legión Roja atacó, casi lo perdimos todo. Un milagro nos salvó. El despertar del viajero. Este es un nuevo comienzo. Ya no hay mapas ni reglas que valgan. Solo sabemos que debemos ser más de lo que éramos. Este pequeño rincón del cosmos es el único lugar que nos pertenece. Y el resto del universo nos mira con envidia. Hemos demostrado que podemos enfrentarnos a peligros inimaginables. Y ahora algo se revuelve en las sombras, provocado por la luz del viajero. La guerra no ha hecho más que empezar. Piedras siniestras, robots asesinos, gente en peligro. ¿En serio? ¿Nunca te cansas de esto? El cansancio nos distrae de nuestros objetivos. Las quejas también. Aún no he empezado a quejarme. ¡Au! ¡Oh! Ahora sí me estoy quejando. Concéntrate, Sagira. Apunta al cielo, grandullón. ¡Alafacel! ¿Necesitas ayuda? ¿Otra vez? Lo tengo, gracias. Bien. Osiris. ¿Qué has visto? No tan deprisa. Pero pensaba que... ¡Vaya! ¡Izquierda! ¡A tu derecha! ¡Medio alcance! ¡De nada! He aquí, aun con toda la realidad a tu alcance para explorar, sigues escogiendo los lugares en los que nos disparan. No podemos quedarnos. Si los Vex lo logran, será el fin de todo. Salida. Puede ver tu luz. Debes ir. Ni hablar, no me voy. Sin mí no puedes regresar. Si no detengo a los Vex, no habrá a dónde regresar. Lo hago por nosotros. ¡Ni se te ocurra! ¡Ah! ¡Osiris! Gracias. Gracias por venir. Algo está ocurriendo en Mercurio. Nos llegan informes extraños de los devotos que se aferran a los restos del planeta. Normalmente ignoro las teorías conspiratorias, pero mis encubiertos me han traído esto. ¿Un espectro muerto? No está muerta. Se llama Sagira. La conozco desde hace tiempo. Y a su guardián, Osiris. ¿Osiris en persona? ¿El guardián más poderoso del universo? ¿El héroe de los seis frentes? ¿El Zavala antes de Zavala?
A Zavala no le haría gracia oírte decir eso. Casi nadie habla de Osiris hoy en día. Fue el único comandante de la vanguardia exiliado de la ciudad. Y el hombre que me enseñó qué significa ser hechicera. Encontramos a Sagira en Mercurio. Y en ese momento la actividad Vex aumentó exponencialmente. ¿Y crees que Osiris está involucrado? Necesito saber qué ha pasado. Aunque la vanguardia quiera olvidarlo. Cuando perdí la luz, lo perdí todo. Estaba vacía. Luego viniste a Io y me ayudaste a superarlo y a recuperarme. De nuevo necesito de tu amistad. Ve a Mercurio. Con Sagira. Puede que los pocos discípulos de Osiris que quedan sepan qué significa su presencia. Por ahora, que quede entre nosotros. No me hagas arrojarte desde la muralla. Eso era broma, ¿verdad? Eso era broma. El viajero transformó Mercurio en un jardín paradisíaco. Era un lugar maravilloso, hasta que llegaron los Vex. Los Vex reemplazaron el núcleo del planeta con sus propias máquinas. Lo llamamos el Bosque Infinito. Un laberinto infinito de realidades. Ningún camino se repite. Y nadie ha logrado escapar, jamás. Osiris estaba obsesionado. Bienvenidos a Mercurio. Las señales me dijeron que vendríais. Vaya, nosotros también venimos siguiendo señales. Y por señales quiero decir hechos. También eso es una señal. Soy el hermano Vance de los discípulos de Osiris, custodio del faro y oráculo de las profecías perdidas. Hay un portal Vex cerca de tu ubicación. Osiris pasó años estudiándolos. Estaba convencido de que era la entrada al Bosque Infinito. Si todavía es posible encontrar a Osiris, tenemos que abrir esa puerta. Ikora Rey, la mejor alumna de Osiris. Hermano Vance, el mayor fan de Osiris. Nadie ha vuelto, ni siquiera Osiris. Aquí está. Bien. Cuando quieras. No podemos atravesar. Si su espectro diera señales de vida, quizá podría ayudarnos. Que Osiris nos proteja. ¿Tú tienes su espectro? ¿Sagira? Por favor, tráemela. Thank you.
Estos Vex no son normales. De diferentes cronologías convergen en Mercurio. Eso es malo. Gracias. No sé qué habría hecho si Osiris no os hubiera enviado. Como agradecimiento, los discípulos de Osiris pueden ayudarte a revivir a su espectro. Tenemos un templo oculto en la Tierra. Lleva a Sagira a estas coordenadas. Avisaré a los discípulos de que estás en camino. Ahora que el faro está a salvo, podemos prepararnos para el regreso de Osiris. Todas las profecías perdidas se están cumpliendo. Por fin voy a conocer a Osiris. Las coordenadas que nos ha dado el hermano Vance no están lejos del pueblo. Los exploradores de Hawthorne peinaron la zona durante la Guerra Roja. No hay templos, solo una vieja torre de radio. Ten un poco de fe, Ikora. Pues sí, es solo una torre de radio. Y los caídos han llegado primero. Eso es lo que pasa por creer en Osiris. Los discípulos. Hemos llegado tarde. Déjame ver. Es tecnología Vex altamente modificada. Nunca había visto nada igual. Voy a intentar algo. Espera. Algo está pasando. ¿Qué ocurre?
¿Me has metido en una máquina extraña que no sabías qué haría? ¿A quién se le ocurre? ¿Sagira? ¡Ikora! ¡Genial! Me alegra oírte. Tenemos que movernos ahora. Osiris ha perdido la cabeza, como siempre, y tengo que... Espera, ¿dónde estamos? ¿Quién eres? Da igual, tenemos que ir a Mercurio. Y no te preocupes por tu espectro. Estamos compartiendo. Volverá. Osiris vio algo en el bosque infinito. Algo que le dio mucho miedo. Y a él nada le da miedo. Tenemos que encontrarlo. Osiris podría estar en cualquier parte. Si introduces unas coordenadas incorrectas, nunca podrás salir. Sé que puedo hacerlo. Osiris está ahí, protegiéndonos de los Vex. Nos necesita. Me necesita. Y lo encontraremos. Bueno, hay ciertas cosas que deberías saber. Osiris ha adaptado parte de la tecnología del bosque para sus propósitos. Nos encontraremos con sus reflejos. Son copias de sí mismo. Las hizo para poder explorar múltiples caminos al mismo tiempo. Sí, sé que Osiris parece un ególatra. Y no te equivocas. Lo es. Osiris tiene que estar en alguna parte. ¡Sagira! No deberías haber venido. Y encima has traído a alguien. ¿Quién? ¿Esta? Escucha, es una amiga de Ikora. Por tu propio bien. Tu presencia aquí lo pone todo en riesgo. Bueno, ¿y qué? Él me necesita. Hay nuevas cronologías en partida. Debemos crear reflejos para explorar. Casi no queda tiempo. Demasiado tarde. Algo debe de haber salido mal. ¿Dónde está el verdadero Osiris? No puedes ir con él, Sagira. ¿Qué? ¿Qué he encontrado? ¿Qué puede ser tan malo como para asustar a Osiris? Mira, el bosque infinito. Es un motor de predicciones. Todo un planeta simulando trillones de realidades. Con el fin de lograr un único objetivo Vex. Los Vex simulan realidades para forzar el futuro. Así que todo es posible. Y todo es letal. Primero, te mostraré dónde empezó. Mercurio. Hace incontables siglos. Antes de que llegaran los hombres.
Aquí es donde los Vex plantaron la semilla del bosque infinito y a su mente, Panoptes. Panoptes tiene un único objetivo: reformular la realidad para los Vex. Y solo para los Vex. Todo empezó con un solo Vex. Terminaron la llegada de una sola guardia. Creado tantos reflejos. Sí, hemos intentado evitar este resultado sin éxito. Ahora, aún con todos nuestros esfuerzos, solo podremos alargarlo. Debes verlo en persona. Dime, guardiana, ¿estabas allí cuando el viajero despertó? El viajero despierto lo cambia todo, para bien y para mal. Se han puesto en marcha muchas cosas. Osiris escribió las profecías perdidas para advertir a los demás guardianes, y ellos lo exiliaron, pero no se puede exiliar. Debemos encontrar y detener al Panoptes. Pero no hemos descubierto ninguna cronología en la que triunfemos. Esto es lo que pasa cuando fracasamos. Este es el futuro que quieren los Vex. ¡El faro! Esto es lo que vio Osiris. Ya no existe la luz ni la oscuridad. El calor del sol ha desaparecido. Toda la vida ha muerto. Pero eso fue antes de que llegaras. Tú eres la llave. Puedes detenerlo. Todas las cronologías que hemos investigado convergen aquí. Panoptes debe ser eliminado para evitar su oscuro futuro. Panoptes nos ha encontrado. Esto pinta mal, muy mal. Tenemos que trabajar juntos, todos, tú, yo, Osiris y Cora. Ya has visto lo que pasará si no detenemos a Panoptes. Ikora, ¿estás ahí? Sagira, acabas de irte. ¿Y Osiris? Tiene problemas. Todos tenemos problemas. Te lo contaré por el camino. Entonces, es el fin de todo. Y yo que pensaba que tras la Guerra Roja descansaríamos. No pienso rendirme. Al menos los Vex son metódicos. Deben de tener un mapa de su bosque. Y ese mapa nos podría guiar hasta Panoptes. Solo hay un lugar donde podrían guardar tanta información. El Piramidión en Ayo. ¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? Si los Vex intentan reformular el futuro, su piramidión debe de ser parte del plan. El mapa tiene que estar aquí. ¡Ah!
de trucos con esa confluencia. Prepárate para el comité de bienvenida de los Vex. Sagira, sé que las cosas no acabaron bien entre nosotras. Participaste en el exilio de mi guardián. Eso no me gustó. Pero la gente entonces no estaba preparada para un visionario como Osiris. No eran solo sus profecías. Nunca entendió que ser hechicero es mucho más que ser el más listo de la clase. Osiris ha cambiado. Pero tú sigues siendo la misma que nunca incumple las normas. No creas. Perder la luz fue revelador. Ahora sé que tengo que ser más de lo que era. Tal vez todos tengamos que serlo. Excelente. Parece que Ikora tenía razón. Mis cálculos indican que el Piramidión recibe datos del bosque. Tengo la ubicación de una confluencia por la que podemos acceder. Los cálculos están listos. Solo tienes que pasar. Vaya, eso no ha salido como esperaba. La Sagira que conocía nunca habría aceptado nada que no fuera la pura perfección de Osiris. Ikora, te contaré un secreto. Nadie puede compararse con Osiris. Ni siquiera el mismo Osiris. Siento que la confluencia está cerca, pero los Vex deben de ocultarla. Cuidado, llegan más refuerzos. Eso es. Coordenadas de un nodo del bosque infinito. Ahí es donde está el mapa. Tengo informes de actividad de la Legión Roja en Mercurio. Supervivientes del Omnipotente. Supervivientes. Terminemos el trabajo. Tengo las coordenadas del piramidión del nodo recursivo. El mapa hacia el mapa. Por así decirlo. Encuentra otro portal y podré alcanzar el nodo.
Esto es un bucle de combate. Una simulación del pasado reciente cuando los Cabal atacaron Mercurio. Los Vex deben de estar probando resultados alternativos. Mira, ahí enfrente. Eso debe de ser el mapa. El bosque infinito es un generador de apocalipsis. Ya viste, así es. Casi hermoso. Ese minotauro nos dará problemas. Y será aún peor. Escaneando el mapa, pero no encuentro palotes. Es demasiado grande y no puedo buscar tan rápido. Cambia constantemente. Si tuviéramos algo como una mente maraña, podría servir. ¿Te apuntas a una cacería? Uno de mis encubiertos ha encontrado a la mente maraña. Debería ofrecer la potencia de procesamiento que necesitas. Genial. La encontraremos y le sacaremos al cerebro. Estoy quedando sin ideas. Nos hemos concentrado demasiado en la amenaza del futuro. ¿Y si la respuesta está en el pasado? Si pudieras encontrar el código que creó a Panoptes, podrías usar el bosque infinito contra los Vex. Pues claro. Tenemos que volver al momento en el que se generó Panoptes, adelantar el tiempo y usar esos datos para dar con su ubicación en el presente. Buena idea, Ikora. Ni Osiris lo habría planeado mejor. ¿Sabes? No eres la misma Ikora que recuerdo. Eres mejor. Es nuestra única oportunidad. O usamos el bosque infinito contra los Vex, o nos preparamos para morir. Estoy calculando a dónde ir. El lugar es fácil, pero el tiempo no tanto. Bien. Debes encontrar el algoritmo que originó el bosque. Eso te llevará hasta Panoptes. Los Vex sabrán que son más vulnerables aquí. Esta simulación tendrá muchas defensas. El punto de la historia en el que inventas un motor de realidad, no hay nada más importante. Los Vex nos han llevado ventaja hasta ahora.
pero esta es nuestra oportunidad de sorprenderlos. Eso es impresionante. Así que, lo que quiero decir es que, cuando todo termine, echaré de menos ser tu espectro. Un poco. Bien, tenemos que llegar a la cima de esa espira antes de que los Vex puedan activarla. Desactivemos esta máquina. Lo hemos logrado. Bingo. Escaneando. Aislando los patrones de Panoptes. Sobreponiendo en el mapa. ¿Lo tenemos? Sí. Panoptes siempre acaba en las mismas coordenadas. Se acabó. Venceremos a los Vex. Detecto un cambio. Un nuevo futuro. Voy a informar a Osiris. Europea. Encontramos el dispositivo y...
Me siento raro. Es como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi casa, pero en mi cerebro. Vaya, nunca pensé que tendría que preguntar esto, pero ¿quién más ha estado hurgando en mi cabeza? Accediendo al núcleo de memoria. Vaya, has tenido mucho que hacer. Mucho que hacer sin mí. No sé si me gusta la idea. Un momento. Hay algo más aquí. Holoimágenes codificadas y grandes. Vex, sin duda. Mira, no puedo desencriptar los archivos ni abrir el portal. Necesitamos refuerzos. Necesitamos a Ikora. Buena idea, ¿no? De nada. Espera, ¿por qué acabo de decir eso? Me niego a fracasar tan cerca de la victoria. El sacrificio de Sagira no puede haber sido en vano. Ya sabes dónde espera Panoptes y Osiris. Va a intentar luchar por su cuenta. Sin nuestra ayuda, morirá. Y sin Sagira, solo ella podía abrir el portal. Era nuestra llave. Puede que Osiris me haya enseñado todo lo que sabía sobre los hechiceros. Pero ahora sé un par de cosas más. Debes volver a Mercurio. Esta vez iré contigo. Es la hora. Ya sea la nuestra o la de Panoptes, alguien morirá hoy. A Osiris le llevó años dar con la forma de abrir los portales. Pero no tenemos tiempo. Así que... Está abierto, pero inestable. ¡Adelante! Lo mantendré abierto. Tenemos que llegar a Panoptes antes que Osiris. Sin Sagira, si muere, será para siempre. El bosque infinito es enorme. Nunca imaginé. Cuando el destino del mundo no esté en juego, podemos volver. Solo tendremos una oportunidad. Si perdemos a Panoptes aquí, ya no podremos encontrarlo de nuevo. Osiris y Sagira vinieron al bosque para eliminar a Panoptes, pero no están aquí. Nosotros sí. No. Está borrándonos del bosque. No puedo detenerlo. ¡Panoptes! ¡Ven a por mí! ¡Lo
Lo bloquearé todo el tiempo que pueda. ¡Neutraliza sus defensas! ¡Usa la carga de arco! ¡Mi espectro! La mente Vex ha muerto. Y también sus planes para un oscuro futuro. Y por si no estaba claro, nuestros guardianes son la caña. ¿Nuestros guardianes? Ja, dirás mi guardián, ladrona de guardianes. Osiris, ha pasado mucho tiempo. Demasiado, querida. Al... Casi te llamo alumna, pero...
Ahora eres mucho más que eso. He tenido otros maestros. Tiempo, dolor y alguien que acostumbra a lograr lo imposible y con quien tengo suerte de compartir una amistad. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Y la ciudad? ¿Por qué no vuelves conmigo? No, este es mi hogar. Pudimos parar a los Vex, pero hay muchas ecuaciones que llevan a la misma solución, si alguna vez encuentran otra. Además, hice muchas predicciones, pero no te vi en ellas. Ahora tenemos un futuro. Los caminos hacia el bosque estarán abiertos si me necesitas. O si quieres hablar. Sí, me gustaría. Bien. Galaxia salvada. Amigos de nuevo, surge otro héroe. Y por cierto, de nada. Ven, Lucecita. Hay infinitas realidades que explorar. Y todo el tiempo del mundo.